Familia Motopaisa, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy, pero muy bien. Me encuentro acá en Palma Bay grabando esta belleza, la Imperial E400. Ahí, como ustedes pudieron observar en las tomas, es una moto muy bonita con un diseño clásico, pero que tiene cositas de la actualidad, cositas modernas. Así que no se despeguen del canal porque vamos a conocer qué es lo que está brindando esta belleza. Es una moto clásica muy, muy, muy bonita. Me gusta mucho ese corte, ese estilo clásico y sobre todo que tiene estos aditamentos modernos. Así que no se despeguen del canal. Si eres nuevo, recuerda suscribirte, activar la campanita y activar las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo monte un video. Así que no siendo más, vamos a conocer esta belleza, Imperial E400. ¡Ea María! ¡Qué colita! Bueno, antes de empezar con el video, les voy a decir los colores que vienen en este gris con este resalto negro con dorado, la hace ver muy bonita. Y en la parte de afuera, esa sí le tocó chupar frío, está en color negro, creo que la puedan apreciar. Es una moto que tiene un estilo muy, muy bacano y su sonido, ahorita la van a escuchar, es algo hermoso. Ahora, ¿qué está teniendo esta moto? ¿Qué tiene? Es un motor monocilíndrico de 4 válvulas de 374 centímetros cúbicos. ¿Qué pasa con esta moto? Esta moto tiene más torque que caballaje. ¿Cómo así? Esa moto tiene 21 Nm a las 3500 revoluciones por minuto. Ya, el torque lo entregas ya o lo entregas ya, o sea, vas a salir duro en esta moto. Pero no esperes un fondo o no esperes velocidad final alta, puesto que solo tiene 21 caballos de fuerza a las 5500 revoluciones por minuto. Esta moto está más pensada para los viajes relajados, para los viajes en donde no tengamos afán, para los viajes en donde queramos ir cómodos. Y esta sí que lo es, porque la comodidad de esta moto es algo supremamente buena. Lo que se está diciendo ahorita sobre que un diseño clásico pero moderna, porque esta viene con fuel injection, entonces es algo que va a ayudar a economizar bastante el combustible. Y esta no tiene radiador, esta es refrigerada por aire, aunque el radiador no lo necesita porque como no va a trabajar a altas, entonces no lo va a necesitar. Ya los estudios se hicieron y la moto se comporta muy bien con esta refrigeración. Es algo muy bacano. Es un estilo, ustedes pueden ver un estilo de los años 50, pero con aditamentos de la actualidad. Y esta es normativa Euro 5. Bueno, familia, entonces seguimos con la seguridad. ¿A qué me refiero a la seguridad? Que detiene a esta máquina de 205 kilos en vacío. En vacío pesa 205 kilos. Y que le detiene un freno a disco delantero con una mordaza doble pistón. Y como pueden ver, con su sistema de frenos ABS. A eso es lo que yo me refiero. Es algo que es una moto clásica con un corte clásico de los años 50 y tenga en estos momentos sistemas del tiempo actual, sistemas modernos que ayudan a tener más seguridad a la hora de manejarla. Es algo muy bueno. Tenemos barras convencionales, no se necesitan barras invertidas porque lo que se está buscando en esta moto es confort, es algo relajado, es algo más cómodo, y estas barras representan muy buena comodidad tanto en la parte delantera como en la trasera, puesto que tenemos atrás un doble amortiguador. Acá pueden ver uno y acá pueden ver el otro. Y ya les voy a mostrar algo también que me gustó mucho, que hace que los viajes sean aún más cómodos. Ahora, atrás contamos con un freno de disco también, con una mordaza y un solo pistón, y también con sistema de frenos ABS, que está escondido por allá, por ahí se ve, creo que ahí lo puedan observar. Es algo muy bueno que tenga esta seguridad. Las medidas de las llantas, empecemos con la de atrás, es 130, 80, rim 18, y la delantera es 190, rim 19. La marca de los neumáticos es que Cordial, la verdad no conozco esa referencia. Si alguno tiene
conocimiento de ella, el comportamiento, espero que lo compartan en la caja de comentarios. Algo que les iba a mostrar es que debajo del sillín del conductor están estos amortiguadores, que va a hacer que a la hora de absorber un impacto, primero lo absorba la moto con las suspensiones y nosotros lo vamos a absorber con esto. Entonces no vamos a sentir incomodidad o esos saltos tan malucos que a veces tenemos en las motos. Entonces, lo que es confort, esta moto lo tiene y es algo muy bueno. El del parrillero también es agradable, es amplio, no es para nada incómodo. Y acá podemos observar, pues, como el herraje en donde podemos adaptarle las maletas cuando queramos viajar, es algo muy bueno. Pero ustedes dirán, ah, pero es que muy poquito caballaje y tanto torque, porque al tener tanto torque va a ser la moto más duradera, porque no va a representar tanto gasto, no es necesario exigirla mucho para tener velocidades altas, por decirlo así. Porque los motores con más torque que potencia son motores más duraderos. Es lo que he escuchado en foros de Europa. Es algo muy bueno y la verdad me gusta, porque es algo, pues es un clásico, un estilo muy clásico, muy bacán, y es algo que yo creo que en estos tiempos es de admirar una moto así. Bueno, ¿y cuál es la altura del sillín al suelo? Es de 780 milímetros. Ya me voy a montar en ella para que vean cómo queda uno. Acá está el pie izquierdo, el pie derecho, y súper bien, siento bien cómodo, no es para nada molesto. Pues para el 4 letras es de agradecer, y más que se siente por los resortes, pues ahí es bacano, es confortable. El tanque es de 12 litros, que equivalen a 3.17 galones, y está haciendo aproximadamente de 94 a 97 kilómetros por galón. Entonces está alrededor de los 300 kilómetros con el tanque lleno. Eso sí, dependiendo de eso, es que eso varía mucho. Una cosa es lo que digan los papeles, otra cosa es cómo aceleremos eso. Pero si vamos a andar de forma relajada, créame que el consumo va a ser muy reducido. ¿Y qué tenemos en los comandos por aquí? Ah, y otra cosa, ahorita les voy a mostrar. Tenemos el clutch, tenemos la luz de paso, tenemos la luz alta y luz media, direccionales, el pito claxon o bocina. Y en este lado tenemos cortacorriente, estacionarias y encendido eléctrico, es algo muy bueno. Y el tablero acá, que tiene una mezcla tanto clásica como moderna. Acá vamos a proceder a prenderlo. Ese es su testeo. Testeo muy, muy bacano. Todos los comandos acá son retroiluminados. Y tenemos, pues, el velocímetro, cuenta revoluciones. Tenemos acá, pues, los testigos de neutro. Tenemos el testigo, pues, del check engine, el de gasolina. Las direccionales, vamos a ponerlas. Y acá tenemos marcha engranada y combustible. Y mire que acá tenemos este tablero donde nos dice la hora y el trip total que tenemos en el momento. Es algo muy bacano, es una muy buena combinación. Vamos a ver cómo se ven las estacionarias. Toda la iluminación de esta moto es 100% halógena. Acá pueden observar. Y es que para el estilo apenas no necesitamos LED, de hecho no le hace falta. Acá la luz diurna de una vez es un bombillito pequeño, se ve hasta gracioso de verdad, pero se ve muy agradable. Y acá tenemos, pues, lo que es la parte trasera, sus direccionales y el stop. Se ve algo bacano. Creo que no la puedo prender en ese momento porque no me fijé que hay poquita gasolina. Bueno, antes de prender las dos cositas, quiero mostrarles. Uno, tiene caballete central. Tiene el caballete central. Lo podemos poner. Acá está la cosa. Algo muy bacano. Tenemos caballete central y el lateral. Y lo otro, lo que caracteriza, pues, a la marca Benelli es su llave, su navaja suiza. Vamos a sacarla. Es algo muy bacano.
vamos a proceder a meterla y prenderla. Y por supuesto, lo vamos a hacer en este lado y la vamos a prender en 3, 2, 1. Espero puedan apreciar el sonido. Es un sonido ronquito, es un sonido agradable, es un sonido muy, muy compacto. Se escucha el motor como trabaja bien. Vamos a acelerarla un poquito, espero puedan apreciar el sonido. Y hasta aquí llegó el sonido. Tiene un sonido muy agradable, tiene un sonido muy agradable, es un sonido que uno se va a deleitar. Uno se deleita mucho con los sonidos tetracilíndricos porque es algo que incita mucho a la velocidad, pero este incita más como a disfrutarlo, como algo más relajado. Muy bacano, muy bacano. Y ahora te preguntarán qué vale esta Imperiale 400. Pues está en un valor de 20.700.000 pesos, sin papeles, sin matrícula, nada de eso. Ese es el valor de esta moto. Muchos dirán, no, me puedo con eso me puedo comprar otras 400 y más barata. Acá vamos a tener exclusividad, acá vamos a tener un estilo distinto y también vamos a tener, pues vamos a marcar esa diferencia, esa exclusividad. Es algo muy bacano, entonces es algo que resalta. ¿Usted se la compraría o no se la compraría? Espero que me compartan la caja de comentarios qué haría. Así que muchachos, no siendo más, muchísimas gracias de verdad por acompañarme en este video. Si eres nuevo, recuerda suscribirte, activar la campanita y lo más importante, en mis redes sociales, Instagram y Facebook como Motopaisa. Muy amablemente Palmas Bay me prestó esta moto, nos facilitó la moto para poder hacer el video. Así que no siendo más, un abrazo muy fuerte, Dios los bendiga, cuídense bastante y nos estaremos viendo en un próximo video.